Se celebró la tercera versión de Tranvía Fest, proyecto que busca crear espacios y promover los artistas de música rock y punk de toda la región. Este evento nace en un bar que tiene por nombre Tranvía también, y decidimos de realizar un festival donde impulsáramos el talento local, donde impulsáramos el talento regional, y ya en nuestra tercera versión ya tenemos bandas de todo el departamento de Antioquia. Aquí gracias a Julián Osorno del Inder, que nos facilita este espacio para realizar el Tranvía Fest, que está cada año creciendo cada vez más. Para esta edición del festival estuvieron presentes artistas tanto locales como de la ciudad de Medellín y de distintos municipios de Antioquia, fomentando el crecimiento cultural en esos géneros musicales. Primero que todo un agradecimiento a la organización, a la Fundación Tranvía por meterse de lleno a este festival. Así seamos de Medallo, apoyamos todas las iniciativas a nivel intermunicipal para que el desarrollo de la cultura esté presente y crezca en los municipios. En esta ocasión estuvo muy concurrido, estaba muy bueno el parche. El año pasado era un poquito más comprimida la cosa, pero hoy este festival da buen pie para que se lo sigan haciendo. Está muy bueno, está parchado. Este proyecto, que comenzó su historia como bar y que ahora se posiciona como corporación, son de las iniciativas a tener en cuenta y apoyar, ya que su objetivo principal es promover la diversidad cultural en nuestro municipio.